Benvinguts a la roda de premsa postpartit. El tècnic del Futbol Club Barcelona, Roger Grimau, una valoració de partit, sisplau. Bé, bueno, crec que és clar, a nivell defensiu no hem estat a l'alçada el que havíem d'estar avui per guanyar. Sabem que Andorra té molts punts a les mans i no hem sigut capaços, la primera part com a la segona, tot i que hem arribat a posar-nos en partit, però bueno, després la veritat és que no hem sabut aturar-ho. Nosaltres ficant 92 punts fora de casa és correcte, està molt bé, però a nivell defensiu no m'està bé. Preguntes? Bona nit, Roger. Demanar-te una miqueta per al tipus de partit, perquè és veritat que ha estat superestrany des del punt de vista de les aturades, del criteri arbitral, les dues expulsions, moltes faltes, una miqueta com ho has vist això? Sí, hi ha hagut moltes coses. Massa anotació pel que necessitàvem nosaltres. Nosaltres sí anotar, però evidentment parar el que he dit abans de totes les armes que té Andorra de poder anotar. Moltes coses que han passat i res, ja està. Nosaltres passar pàgina, tornar cap a casa, intentar descansar i ja està. Una més? No? Gràcies. Gràcies. Bé, benvinguts a la roda de premsa posterior al partit. Estem amb el tècnic del Barcelona Andorra, Nacho Lezcano. Nacho, una valoración del partido, por favor. Bueno, primero toca dar la enhorabuena, ¿no? Al equipo, todos los jugadores, los que han jugado más, los que han jugado menos y los que no han jugado. A todo el cuerpo técnico, a todo el club, a los aficionados. Esto ha sido una fiesta increíble hoy y hoy sí que lo notábamos desde el inicio. Otros días lo vas notando en el partido, pero hoy se notaba desde el inicio. Había un ambiente especial, era un día especial porque nos jugábamos mucho y nos lo jugábamos contra un gran equipo, ¿no? Un equipo top de Euroliga. Así que, bueno, pues muy contentos por todos, muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Esto todavía no ha terminado, pero muy orgulloso de, no solo de hoy, sino de lo que estamos haciendo durante toda la temporada. Y bueno, pues esto de momento hay que celebrar y mirar el futuro inmediato también pronto. Pero vamos, esto de hoy ha sido muy importante. Bona nit, Nacho, felicitats. Bona nit, gràcies. Em dóna la sensació que avui és un dia rodó, no? Pel rival, per la manera, al final ja notem més de 100 punts a tot un Barça. Això sí, ha estat un partit bastant estrany, amb molta aturada, moltes faltes, jugadors expulsats. És a dir, avui era el dia raro en tots els aspectes. Bueno, sí, ha sido... Bueno, yo creo que hemos jugado muy bien, ¿eh? La primera parte ha sido una primera parte espectacular nuestra, con mucho ritmo, con acierto por las dos partes, pero hemos estado bien en defensa, a pesar de que ellos pues, han metido puntos, pero hemos estado bien en defensa, han metido puntos y los dos equipos hemos metido porque el ritmo era muy alto, ¿no? Pero apenas hemos perdido balones, ¿no? Y eso nos ha permitido... Bueno, pues correr y atacar bien y con buenos porcentajes, haciendo las cosas muy bien. Luego la segunda parte, pues hemos tenido problemas, sí que ha habido muchas situaciones entre las faltas antideportivas, las técnicas y demás, así el partido se ha calentado, pero aún así no nos hemos ido del partido, ¿no? Nos hemos mantenido, nos hemos, bueno, en el momento nos hemos sentido maltratados, ¿no? por el arbitraje y aún así nos hemos sobrepuesto, hemos estado ahí, hemos estado duros a nivel mental y bueno, te salga este partido, este día en concreto contra el Barça en esta situación, pues es un día grande para nosotros. Hola Nacho, Marlon en directe per Andorra Esportiu, felicitats, primer de tot. Gràcies. Vaig preguntar fa unes setmanes, després d'alguna victòria no veia jo somriure massa a Nacho Lezcano, avui... No sé si Harry tindrà algun passeig una mica més llarg per celebrar-ho o com ho celebrarà avui Nacho Lezcano o si encara vol lluitar fins a la dotzena plaça aquestes tres últimes jornades. Bueno, es importante cuando haces las cosas bien y tienes resultados. A veces haces las cosas bien y no los tienes. Nosotros hemos hecho muy buenos partidos esta temporada que no han tenido el resultado que nos hubiera gustado. Pero ahora sí que estamos haciendo las cosas muy bien y tenemos un nivel de confianza alto y hoy pues ha sido el mejor día quizás, ¿no? Pues sí, pues hay que
habrá que celebrar, no sé cómo, o no sé si hoy, pero o hay que guardarlo para, porque yo creo que también, o sea, hemos logrado este objetivo, que era el objetivo principal, pero tenemos que ser un poco ambiciosos a partir de ahora, ¿no? Y ir a el próximo día contra Obradoiro, que bueno, es un equipo que aquí nos lo puso dificilísimo y fue una gran victoria nuestra, y ahora está haciendo las cosas bien. Hoy ha ganado, casi gana el Real Madrid, y bueno, pues va a ser un partido también muy chulo de jugar y de ver y demás, y ahora tenemos que tener esa ambición para terminar bien la temporada. Esto quedan 3 partidos y hay que aprovechar este momento, ¿no?, para seguir jugando bien y seguir disfrutando. Nacho, felicitats. Gràcies. Vull preguntar-te com estàs, sents tu una mica a nivell personal, i també si tens la sensació que amb que la pretemporada ja hagués sigut una mica normal, no?, si no hi hagués hagut tantes lesions, si no hagués costat tant arrencar, aquest equip encara podia haver fet molt més i podia haver acabat molt més amunt. Pues que parece que ya estamos haciendo un análisis de la temporada, ¿no?, y todavía esto no ha terminado. Ya digo que ahora es momento de, bueno, de, no de disfrutar, como vienen estos 3 partidos y vamos a disfrutarlos, y hay que disfrutarlos, pero como se disfrutan, como hoy, ¿no?, jugando muy bien y yendo a ganar, a hacer todo lo que esté en tu mano por ganar cada partido. Y creo que eso es lo que nos toca ahora mismo. Después de cuando acaben, dentro de 2 semanas, pues haremos los análisis que toque hacer. Enhorabuena, Nacho, per aquest triomf. Una victòria que no sé si estaràs d'acord amb mi, però que potser reafirma tot el treball de l'equip durant tota aquesta temporada, tant en les derrotes com en les victòries. No sé si tu penses el mateix, i també ja portaràs, Nacho, quasi 2 temporades a la banqueta del Morabanc. Jo voldria saber quin és el sentiment que té Nacho Lezcano vers el Morabanc Andorra i que... Exacte, això, quin sentiment té Nacho Lezcano ara mateix amb aquesta victòria i sobre el Morabanc Andorra? Bueno, ahora mismo estoy muy contento de haber ganado, y no sé a dónde quieres llegar, pero vamos, estoy muy contento en todos los sentidos. Y ya está. ¿Me has preguntado al principio? Ah, sí, sí. Bueno, lo que os he dicho más veces, y la sensación que tengo yo, hemos jugado, no toda la temporada, pero mucha parte de la temporada, muy bien a baloncesto. Incluso cuando tuvimos aquella racha de 8 derrotas consecutivas, había partidos que jugamos muy bien y que nos merecimos ganar. Quizás ahora mismo tendríamos que tener alguna victoria más por el juego que hemos demostrado, ¿no? Hemos tenido muchísimas lesiones, y ahora que el equipo está completo, yo creo que ahora estamos dando nuestra mejor versión, ¿no?, que era lo que queríamos alcanzar siempre, ¿no? Lo que pasa es que con tantos problemas pues no hemos podido, y yo creo que ahora es nuestro mejor momento y es cuando estamos disfrutando más. Nacho, molt ràpid per part meva. No sé si en la teva trajectòria com a primer entrenador, la d'avui, pel rival, per com ha estat l'ambient, la connexió amb l'afició, pel que suposa també la victòria, que al final certifiques la permanència, és el partit més important de la teva carrera esportiva? No sé si en aquest sentit, si és un dels que amb més record guardes? No, hombre, yo... Es un partido importante, porque nos jugábamos mucho hoy. Todavía nos quedaban partidos, ¿eh? Incluso habiendo yo no sé si en cuánto va a estar el descenso. Eso no, ahora mismo no lo podemos saber. Igual hubiera bastado perdiendo los partidos que nos quedan, no lo sé. El caso es que teníamos la sensación de que para nosotros era súper importante ganar hoy. Y el equipo ha dado lo máximo. Yo estoy muy contento por todas las circunstancias, porque somos un equipo que acaba de ascender. Yo no formaba parte de lo que era anterior, yo formo parte de la temporada pasada que estábamos en LEP, y somos un equipo recién ascendido. Para mí somos un equipo recién ascendido. Entonces, bueno, pues lograr este objetivo tan difícil, estando en esta liga tan chula y tan complicada, jugar un día como hoy contra el Barça, que es un equipo top de Euroliga, pues es muy importante, es muy bonito, pero no sé si... ya la victoria más importante de mi carrera, ¿no? Afortunadamente he jugado partidos muy chulos, tengo la suerte también de estar en Euroliga y jugar en sitios, vamos, de gran tradición de baloncesto,
Pero yo siempre digo que lo más difícil que he hecho en mi carrera probablemente haya sido en Le Plata, ¿no? Así que es donde si te caes de ahí, te caes muy abajo. Así que yo disfruto de cada temporada, de cada partido, de cada semana, de cada circunstancia y no me paro a pensar cuál ha sido lo más importante, ni hitos, ni nada por el estilo. Hoy estoy súper contento, súper contento. Y me jode que la semana vaya a ser un poquito más corta, porque esto lo iba a disfrutar más. Y enseguida nos tenemos que poner a preparar el siguiente partido. Pero no te puedo ir a decir fechas ni nada por el estilo. Bueno, desde luego jugar con este ambiente es increíble. Ya te he dicho que desde el minuto uno hoy, o desde antes del partido lo hemos notado. Ha sido todo chulísimo. O sea, es que ha sido desde el himno hasta el inicio del partido, que la gente ya estaba muy metida. Ha sido todo espectacular. Hasta cómo se ha desarrollado el partido, a la emoción que ha habido, el buen juego, muchos puntos por parte de los dos equipos, el rival, bueno, pues todo ha sido perfecto y la gente, bueno, es que juegan aquí es una gozada. Hemos tenido, ¿cuántos llenos? ¿Siete? Siete llenos esta temporada, ¿no? Que, bueno, no sé el histórico de llenos del club, pero seguro que esta temporada es una temporada de las mejores. Y yo estoy muy orgulloso, ¿no?, de que se haya generado esta corriente, de que los últimos partidos han sido llenos, que seguro que contra Valencia vamos a tener otro lleno. Y pues el papel de la afición es clave, ¿no? Porque nosotros nos hemos hecho fuertes en casa y la mayor parte de victorias que hemos tenido han sido aquí. Y han sido aquí porque nos hemos sentido muy bien con ellos. De los árbitros, pues no me ha gustado el arbitraje, una vez más. No te puedo engañar. No me ha gustado. Lo tendré que ver y tendré que ver si han acertado en ciertas decisiones o no, pero no me ha gustado. A pesar de que puedes decir, no, mira, es que han echado a Jabari Parker, ya, es que se merecía ser expulsado. Es que han echado a Nagy, ya, es que dos antideportivas que las han revisado y son, entonces, pues ya está. Pero luego, no me ha gustado. No nos hemos sentido tratados bien en toda la temporada. Pero bueno, aquí estamos. Una pregunta más. Así es. Gracias.